Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer un álbum de fotos, pero este va a ser un álbum tarjeta, va a ser un álbum y va a tener como compartimientos para que la gente vaya escribiendo y vaya dejando mensajes. Entonces de esta manera va a ser un álbum tarjeta de scrap. Y vamos a utilizar esta colección de Limon Craft que hace un par de meses se las había prometido que la iba a utilizar. Nunca había utilizado estas colecciones y me animé a comprarlas y les prometí hacer un proyecto. Me pareció muy muy bonita la colección. Debo decir que son papeles de alta calidad y que vienen a doble cara. Solo le veo un inconveniente, que son solo 6 papeles los que trae esta colección. Se pueden comprar otra colección que viene a par con ella, que son de papeles sin flores, pero yo solo he comprado esta con flores. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer esta técnica que tanto hago, que mezclo diferentes colecciones que tengo, como son estas de 180 papeles. Saben que lo hago muchísimas veces porque me parece una manera muy, muy, muy práctica de ahorrar dinero, de ampliar las colecciones para hacer álbumes más grandes. Por lo tanto, esta colección es preciosa, yo la recomiendo. Solo que o compran las dos colecciones que vienen, una de flores y otra con solo papeles, que serían en total 12 papeles, o podrían comprar la de 6 papeles, que es esta de aquí, y luego buscar papeles que combinen de otras colecciones. Yo en este caso he utilizado esta de 180 papeles, que viene de un gramaje más pequeñito, y he buscado papeles entre verde, rosa, rojo. Como ven, combina perfectamente con la colección. Ya verán que cuando empecemos a hacer el álbum no se va a notar, va a parecer que son de la misma colección. Y así hemos ahorrado dinero, porque voy a hacer un álbum grande, un álbum mediano grande, con una colección pequeña de Limon Craft, de esta, que son 6 papeles a doble cara básicamente, y la voy a ampliar con papeles de 180 papeles, que son de un gramaje más fino. Luego, además de eso, voy a utilizar cartulina blanca, cartulina escolar blanca, y yo voy a utilizar de un gramaje un poquito más gordito, de 300 gramos. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos nuestro cartón contracolado, que yo voy a cortar dos tapas de 24 por 20 centímetros y una de 24 por 6 centímetros, que será mi loja. Para la parte del centro, ustedes saben que a mí me gusta hacerlo con tela, en este caso es tela para encuadernar. Es una tela que por el otro lado viene con un papel adherido y de esta manera se pega muy 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 fácilmente. Y luego voy a utilizar pegamento. Yo siempre siempre encuaderno con pegamento y en este caso hay pegamentos especiales para encuadernar. Pero yo recomiendo cualquier pegamento que tenga muy 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 poquita base de agua. Y aquí estoy utilizando para separar una entre otra la varita mágica de la princesa Papera, porque me la dio de regalo, se las mostré, becas creativas, y la estoy utilizando. La verdad que es súper útil. Y bueno, lo que haré básicamente es solo en el lomo poner tela para encuadernar, para que no se me rompa mi álbum al abrir y cerrar. Y luego lo que haré será ir colocando trocitos de la misma colección. A mí me gusta colocar en la parte de adelante papel de la colección para que la parte de afuera con la parte de adentro se una y sea más unificado todo el álbum. Lo que hago es, una vez que ya tengo toda la base de afuera ya pegada, bien pegada, que no me queden burbujas, corto las 4 esquinas, dejando siempre 1 o 2 milímetros entre la esquina para que no se me quede esa esquina que se me vea al cartón. Ya se los he enseñado a hacer muchas veces y se lo he mostrado el paso a paso. Y luego lo que hago es antes de pegar todas las esquinitas, y como ven, de esta manera, si dejo estos 2 milímetros en la esquinita de papel, no corto a ras, sino que dejo unos 2 milímetros. De esta manera tapo o hago que oculto la esquinita de cartón, no se me va a ver. Y ya una vez que hago toda la encuadernación, voy a colocar mi papel decorado en la portada. Lo he hecho así y he puesto una cartulina
de base, porque yo quería que la flor, como está totalmente en la esquina, si yo lo hago directamente, el doblez se me va a ir la flor hacia atrás y yo no quería eso. Entonces, por ese motivo, lo que he hecho es, con una cartulina básica escolar, he puesto la base y luego lo que hago es pegar mi trocito de cartulina con la flor, con estas flores y las ramitas, y así se me ve perfectamente en la orillita, perfecto. Y aquí está la lista, la carpetita, es como una carpetita, esta sería como la base de nuestro álbum. Es bastante fácil, siempre les digo que si no quieren hacer un álbum, pueden con esto hacer una tarjeta gigante, pueden hacer una carpeta para el cole, pueden hacer lo que quieran, porque esta base sirve para muchísimos proyectos de escala. Y ahora lo que vamos a hacer es una encuadernación en espina. Y esto lo voy a hacer porque me lo han pedido. Le mando un besito a Marisol, que me lo ha pedido ya varias veces. Quería que le explicara perfectamente cómo se hace la encuadernación en espina. Sé que lo he hecho varias veces en el canal, pero es verdad que tengo bastante tiempo sin hacerlo. Y bueno, me lo han pedido, y sobre todo Marisol, que es una suscriptora, que lo estoy haciendo por ella. Así que vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Cartulina blanca, como les dije antes, escolar. Puede ser cartulina blanca escolar de las normales, las que venden en bazares chinos o en librería. Yo compro en una imprenta una cartulina de un poquito de mayor gramaje para que sea más gordita, y utilizo de 300 gramos. Y vamos a cortarla a 50 por 20 centímetros. Esta cartulina, si no van a ser de las medidas que yo estoy haciendo el álbum, lo que simplemente tienen que hacer es un centímetro de cada lado menor a la base de su álbum. Si lo hacen con las medidas que yo lo estoy haciendo, 50 por 20 centímetros, cortamos 8 cartulinas. Y ahora lo que haremos es plegarla. Y las vamos a plegar a los 22.5, a los 27 centímetros y a los 50 centímetros. Esa va a ser los pliegues que va a llevar nuestra primera cartulina. 22.5, 27 y 50 centímetros. Repito, vamos a cortar una cartulina blanca básica a 50 por 20 centímetros. Y la vamos a plegar a los 22.5, a los 27 y a los 50. Esto, de esta manera, nos tiene que quedar así. Una base que será la que pegaremos en nuestro lomo. Y esta será nuestra primera cartulina. Nos tiene que quedar algo así. Como esto es una encuadernación en espina, lo que yo haré ahora es ir disminuyendo el lomo, de grande, más pequeño, más pequeño y más pequeño. Se los voy a mostrar. Ya tengo plegada y cortada mi primera cartulina. Ahora la segunda. La segunda la voy también a cortar a 50 por 20 centímetros, pero en este caso la voy a plegar a los 22.5, el primer pliegue, que será exactamente igual, 22.5, y el siguiente pliegue es el que va a cambiar. Este es el pliegue que siempre cambia, y lo voy a hacer 0.5 centímetros menos. Es decir, si antes era a los 27 centímetros, ahora será a los 26.5 centímetros. Y el siguiente pliegue será a los 50 centímetros. Yo puedo, en estos 50 centímetros, no voy a plegar porque ya se me termina la cartulina. Pero el siguiente pliegue iría a los 50 centímetros. Ya en el siguiente le explico por qué digo plegar a los 50. Y así sucesivamente. La siguiente cartulina será igualmente del mismo tamaño, de 20 por 50. Pero en esta oportunidad plegaré a los 22.5 y en vez de 26.5 será a 26. Es decir, que voy a ir disminuyendo 0.5 centímetros en el segundo pliegue. De esta manera, yo tendré mi cartulina siempre más pequeña en el lomo.
Y por eso les decía de plegar a los 50, porque nos va a ir sobrando un trocito porque vamos a ir disminuyendo del lomo. Y yo puedo hacer dos cosas. A los 50 centímetros puedo cortar o puedo plegar. Si yo pliego, me queda un restante, que lo puedo utilizar como bolsillo o lo puedo utilizar para más decoración. Si hemos hecho las cosas como les he dicho y hemos ido disminuyendo el lomo 0,5 centímetros, nos tiene que ir quedando algo como eso. El lomo más grande y cada una de las cartulinas que vienen 0,5 centímetros más pequeñas en el lomo. La siguiente, lo mismo. Una cartulina blanca de 20 por 50 centímetros que plegaremos a los 22,5. Y en este caso le vamos a quitar 0,5, será 25,5. Y aquí cortaremos a los 50 centímetros. Podemos cortar o podemos plegar. Yo algunas las he cortado y otras no las he cortado. Cuando yo digo que dejamos una solapa es porque esta cartulina grande, cuando las compramos en las librerías, vienen de 40 o 50 centímetros por 60 centímetros. Y yo lo que he hecho es que no las he cortado a 20 por 50, sino que solo he cortado el ancho a 20, para que me quede esa especie de solapa. Esto es opcional. Si ustedes lo hacen y cortan todas las cartulinas a 20 por 50, les queda perfecto. Y aquí les hago un esquema para que ustedes hagan sus propios diseños de sus álbumes. Así pueden diseñar ustedes mismas sus álbumes. Y aquí les tengo un pequeño tip que yo he hecho y que así hago mis álbumes. Si yo quiero que el álbum sea muy grande, yo en vez de disminuir en la encuadernación espina 0,5, disminuyo 0,3 milímetros. Si quiero que sea un álbum mediano, 0,5. Y si quiero que sea un álbum pequeño, voy disminuyendo un centímetro. De esta manera me caben menos hojas y es más pequeño o más grande el álbum. Una vez que ya he hecho yo todo esto, ya tengo todas mis 8 cartulinas plegadas con el lomo cada vez más pequeño. Y yo lo que haré será pegarlas. No se preocupen que esto va a quedar muy resistente porque luego vamos a reforzar la encuadernación con yute. Saben que a mí me encanta hacer ese refuerzo con hilo de yute, me gusta mucho. Y yo voy a pegar la primera y la segunda con la pistola encoladora, la pistola de silicona caliente. Y aquí vamos a tener mucho, mucho, mucho cuidado de que nos quede recto y que no nos quede la hoja doblada o que se nos salga de un estilo. Tiene que ser muy recto, tenemos que ser muy rápida, porque entre más rápido lo hagamos, mejor nos va a quedar, porque no nos va a quedar grueso, sino que la silicona caliente se va a esparcir por todo el lomo. Si tardo mucho, se queda gordo y nos pega bien. Así que tenemos que ser rápida y muy precisa. Y yo solo voy a utilizar silicona caliente para pegar el lomo en la primera y en la segunda. ¿Por qué? Porque si las hago todas de esta manera, me va a quedar muy muy gordo porque la silicona ocupa espacio. Por lo tanto, esto será nada más para reforzar la primera y la segunda. Las demás las haré con un pegamento resistente, como por ejemplo el tacky glue. Si no tienen tacky glue, siempre les digo lo mismo, pueden usar cualquier pegamento, siempre y cuando sea con muy poquita base de agua. Entre menos agua tenga el pegamento, mejor, porque moja menos el proyecto. Yo voy a utilizar este tacky glue, que es un tacky glue especial, para superficies difíciles de pegar. Por ejemplo, si vamos a pegar plástico con papel, superficies que sean difíciles de pegar. Pero como el papel contra papel es muy fácil de pegar, nos va a quedar muy muy resistente, porque es un pegamento bastante espeso y muy muy bueno, yo se los recomiendo. Y voy a ir pegando todas mis cartulinas con el lomo más pequeñito. Y ya, una vez que ya termine la última, termine la encuadernación. Al final del video les mostraré cómo. Voy a hacer muy 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 rapidito la portada, es muy sencilla, para que este proyecto se haga más rápido, más dinámico. Quiero hacerlo bastante rápido, no es un álbum muy grande, es un álbum mediano.
Y para la portada voy a utilizar madera, saben que amo agregar madera a mis proyectos. Y esta es una maderita reciclada. Esta específicamente la tengo de unas pinturas que compré y venía una tablita con ella, así que me pareció preciosa. Le puse un poquito de tinta Distress Ink para envejecer los bordes, solo a eso, nada más. Y luego con un sellito de letras, que se los he mostrado en mi página de Instagram, que lo compré recientemente y me encanta esta letra. Le voy a colocar el nombre de la chica. Y este álbum me ha ilusionado mucho porque son un grupo de amigos que le van a hacer un regalo a una amiga que se va para la universidad. Y querían hacerle una especie de álbum con fotos, pero que en cada hoja cada quien escribiera algo. Entonces por eso yo le he dado el nombre a este álbum de álbum de fotos tarjeta gigante. Porque es una especie de álbum, pero que también es una tarjeta gigante. Para que sus 8 amigos, por eso son 8 hojas, sus 8 amigos le escriban en cada una de las hojas y al lado irá una fotito. Ya les mostraré en la decoración cómo vamos a hacer o cómo vamos a idear esta idea y cómo vamos a hacer para que las personas escriban y no se vea que queda desarmonizado todo el álbum, que compacta todo, la letra con el escrito, con las fotos, con las estructuras. Y la verdad que el resultado me ha gustado y bueno, espero que a ustedes también les guste. Y ya la portada, bueno, básicamente he agregado detalles que hemos hecho muchas veces en el canal. Quería mostrárselo así muy rapidito. Y ya lo que he hecho es agregar pues una florecita que he comprado también en el AliExpress, encaje, puntillita y mucho... Me gusta mucho colocar para opacar un poco el rojo porque es muy intenso, hilo de yute o tela de yute y este tipo de cinta que son súper súper bonitas, me parecen muy sofisticadas y la verdad que queda muy armónico porque es muy vintage pero también es muy elegante y entonces entre la puntillita y este material queda muy bien. Y así nos ha quedado la encuadernación de espina, como ven queda perfecta, no se notan las uniones, es muy sencilla de hacer y luego podemos agrandarlo o ponerlo más pequeño dependiendo de lo que vayamos disminuyendo. Ya para el siguiente tutorial vamos a reforzarlo con yute, con hilo de yute, todo lo que es la encuadernación. Es la primera vez que hago el refuerzo de la encuadernación de esta manera. Pero se los muestro en el siguiente vídeo junto con parte de la decoración. Y espero que les haya gustado, me gustó mucho a mí hacer un álbum tan colorido, saben que me caracterizan los colores. Y que sea tan alegre el proyecto, es una chica muy alegre, una chica universitaria muy alegre. Así que espero que les haya gustado, les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.